my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. Cross out the ones who heard my cries and watched. ¡Hey! Hola gente, los saluda Will. Hoy les traigo algo nuevo para nuestra serie de tutoriales con una personalización que a la mayoría nos gusta. Así que sin mucha intro, suscríbete y dale like, que vamos a comenzar. Y sí, como lo pone el título, hoy estaremos hablando de cómo cambiar las maniguetas o levas de tu moto. Como vimos al principio del video, las que yo le tenía puestas habían pagado la plata hace mucho tiempo, así que era momento más que necesario para cambiarlas. Hoy estaremos hablando de recomendaciones antes de hacer el cambio, qué herramientas necesitarás, el proceso del cambio en sí y datos adicionales. Así que sin más intro, comencemos. Entonces, en el apartado de recomendaciones, en realidad la recomendación es una sola, y es que al momento que vayas a comprar las nuevas maniguetas o levas, estés seguro que son compatibles o le van a quedar a tu moto. Para que sea más claro, por ejemplo, tengamos en cuenta mi moto, que es una TVS Apache 160, la 2B. Y de paso, una anécdota. La primera vez que le cambié las maniguetas, pensaba que todas las motos eran iguales en esas piezas y le pedí unas sin revisar que fuera específico para ella. El caso es que por suerte la del embrague le quedó sin problema, pero con la del freno, la pieza que se ensambla con, digamos, el anclaje que está en la pieza que también es la bomba del líquido, básicamente esta que vemos aquí, era un poco grande, así que el orificio por donde pasa este tornillo que lo sujeta no quedaba alineado. La solución para no perder el dinero, tuve que usar una lima de metal como esta para comerle y que pudiera calzar. Desde entonces había querido cambiárselas, pero el problema era con la del embrague. Esta moto en particular, la pieza que se ensambla con, digamos, el anclaje que está en la pieza que tiene la punta del extremo de la guaya del embrague, esta que vemos aquí, debía ser un poco más larga y por esa razón ninguna otra le había quedado. En esta ocasión al fin pude conseguir una que sí tenía esa característica, y como vemos en la imagen, esa pieza sí es un poco más larga. Estuve tentado, y aún lo quiero hacer, de pedirlas en negro, pero como vemos en la imagen, esa misma pieza es más corta y me hubiera pasado lo mismo de antes. Así que en resumen, mi recomendación, como les dije, revisar las características de las maniguetas o levas que necesitas. En lo que a las herramientas que necesitamos respecta, no tenemos que extendernos. La primera es un destornillador de paleta o pala, como este que vemos. La segunda es una llave número 8. Y la última, se puede decir que tenemos tres opciones que te podrían servir, ya sea un dado número 10, una llave también número 10 o en su defecto una llave de expansión. En lo personal, lo más recomendable sería usar el dado con su respectiva herramienta, y ya verán por qué lo digo. Por último, hay que tener presente que estas son las necesarias para este tipo de moto. Para algunas otras, solo necesitarás un destornillador o posiblemente una llave o dado de otra medida. Ahora, para hacer el cambio, empecemos con la de freno. Para esta necesitaremos el dado número 10, y como se puede ver por la ubicación del tornillo, por eso les decía que es la herramienta más recomendada, ya que con las otras opciones, si bien puede que te sirvan, no será la manera más cómoda. Habiendo soltado ese tornillo, podremos retirar las maniguetas o levas viejas. Posteriormente, procedemos a limpiarle todo polvo, residuo o suciedad que tenga el tornillo, y antes de volver a colocarlo con la leva nueva, le echamos un poquito de grasa, porque ya sabes lo que dicen, todo funciona mejor si está bien lubricado. Es que lo entendió, lo entendió. Finalmente, para colocar la leva nueva, solamente es volver a colocar el tornillo. Para la manigueta del clutch o embrague, usaremos el destornillador de paleta o pala, y este tornillo en la parte de abajo lleva una tuerca, la cual lo mantiene agarrado. Con ella usaremos la llave número 8 para mantenerla fija y evitar que al momento que giremos el tornillo también se nos gire. Habiendo aflojado las piezas, lo siguiente sería desconectar la guaya del embrague, la cual en este caso podemos ver que va conectada en la parte de abajo de la manigueta. A veces, por lo que la guaya está ajustada, puede ser difícil de desconectar. En ese caso, lo que se puede hacer es quitarle tensión desde la parte donde se ajusta la guaya del clutch, por lo general siempre va en el motor, y cuando ya coloques la leva nueva, volver a ajustarla a tu gusto. Y listo, con eso ya quedaría.
Ya por último, como comentario adicional, con la moto se me estaban presentando dos situaciones. La primera es que ella tiene un sistema que no le permite encender a menos que esté en neutral, o si tiene cambio, hay que tener la manigueta apretada. Esto último no me estaba funcionando y la única manera para encenderla era teniéndola en neutro. Y la segunda situación es que sentía que el freno delantero tenía muy poca presión de frenado, que el freno estaba largo, como también se le conoce, y en algunas ocasiones me tocaba bombear o apretar la manigueta varias veces para que hubiera mejor frenado. El caso es que después de que cambié ambas, estas situaciones se resolvieron y no pensé que unas maniguetas viejas o en mal estado tuvieran algo que ver. Así que si tienen situaciones parecidas, consideren esto y quizás pueda resolver el problema. Y bueno, gente, este sería el paso a paso de cómo cambiar las maniguetas o levas de tu moto. Si el video te ha gustado, deja tu like y comparte con ese amigo que puede estar interesado en hacer este cambio. Si tienes alguna duda o recomendación, repórtate en los comentarios, suscríbete y activa las notificaciones para que estés al tanto de cuando salga un video nuevo. Un abrazo y nos vemos en el próximo vlog. Hasta pronto.